24 horas después del sonido de alarmas en la selección brasileña por un dolor en el tobillo derecho que sacó a Neymar del entrenamiento del martes. El jugador del PSG devolvió la tranquilidad al entrenarse sin novedades antes del viaje a San Petersburgo, sede del partido con Costa Rica. Una molestia en el tobillo de la pierna derecha obligó a Neymar a abandonar el entrenamiento cuando apenas transcurrían 20 minutos. La Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, precisó entonces que no se trataba de una reincidencia de la lesión que lo hizo pasar por el quirófano en marzo pasado y explicó que había sido retirado de la sesión para preservarlo y proporcionarle un trabajo especial. El jugador continuó esta mañana las sesiones de fisioterapia con las que culminó el martes y en la tarde, durante un entrenamiento a puerta cerrada, se sumó al grupo y trabajó con normalidad, según imágenes e información suministradas por la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF. El médico de la selección canariña, Rodrigo Lasmar, explicó que la molestia de Neymar en el tobillo derecho derivó de los golpes que sufrió en el partido contra Suiza jugado el domingo pasado en la apertura del grupo E, que completan Serbia y Costa Rica. El jugador fue sometido el 3 de marzo a una operación por la fractura que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho. La recuperación, que se cumplió en tiempo récord, no ha permitido al jugador alcanzar su nivel ideal, algo que el doctor Lasmar ha previsto a partir de la fase de cuartos de final. La segunda jornada del grupo E llevará a Brasil a la ciudad de San Petersburgo, donde se enfrentará con Costa Rica, que perdió en el debut por 1-0 ante Serbia. La selección brasileña llegará esta misma noche para el partido que se jugará el viernes. En esta nota, Mundial de Rusia 2018, Neymar Brasil.